El día de hoy me traje a un gran amigo, fotógrafo, cineasta. No esperen mucho de este video porque lo que yo tengo para grabar es lo más básico del mundo. Entonces aquí ya está sufriendo, ¿sí o no? Un poquito. Les presento a Francisco Contreras, un gran amigo que se va para Sudamérica en su motocicleta, una F800 GS, y con el tiempo le he ido explicando cositas de cómo hacerle mantenimiento a su moto, porque se va por más o menos 6 meses a 8 meses o tal vez un año, no sé. Entonces, ¿quieres tener todo el conocimiento mecánico para hacerle mantenimiento a la moto? Quiero aprender un poco, sí, porque no voy a tener a Eduard tan cerquita como usualmente lo tengo. Entonces la idea es que me explique lo básico, por lo menos no morirme de hambre en el camino. Hoy lo que les vamos a explicar rápidamente es cómo hacer un cambio de pastillas y un mantenimiento completo a un sistema de frenos tradicional de mordaza flotante, que es la mordaza más común en todas las motocicletas. Él no sabe nada de mecánica, así que sé que me va a hacer todas las preguntas que muy seguramente ustedes, si se ponen en esa tarea de hacer ustedes mismos el mantenimiento de su moto, van a surgirles muchas dudas. Estoy seguro que él me las va a hacer, así que este video puede ser muy útil para todos ustedes, a todos los que les gusta hacer mecánica por su cuenta. Así que, no siendo más, empezamos. Lo primero que quiero que sepan es que este video lo estamos grabando en tiempo real en el taller. Tengo a varios de mis técnicos trabajando, así que van a haber ruiditos que de pronto van a ser un poco incómodos. Lo siento, no puedo cerrar taller para generar videos. Lo segundo, téngannos paciencia. Mucha, por favor. Está enseñándome cositas de grabación y yo le estoy enseñando cositas de mecánica. Lo primero que tenemos que tener presente, estas son unas pastillas, unas mordazas flotantes, muy tradicionales en motos de aventura. Y la pastilla está sostenida por un pasador. Ese pasador es el que permite que las pastillas estén aquí montadas. Este es el pasador. Aquí está. Y ese pasador tiene una doble seguridad, tiene un pincito de seguridad. Ese pin de seguridad es esa... Esta cosita que está acá. Metálica, exacto. Tienes que jalarla. ¡Ja! ¡Ya! Matanga. Eso es. Si ustedes se les pierde, lo pueden reemplazar con un clip. Es algo supremamente sencillo de hacer. Y es una doble seguridad. Entonces, ¿aquí qué vamos a hacer? Este pasador lo vas a sacar con el martillo y con ese extractor. ¿Cómo pueden reemplazar ese extractor? Pueden utilizar un clavo acerado largo y lo que van a hacer es colocarlo aquí. Acá y martillo. Y martillas para que salga el pasador. Ya. Listo. ¿Más? No, ya. Ahí ya lo puedes retirar con la mano. Ah, pero espere porque justo el rayo del... Ya. Eso. Ok. ¿Un pasador? Ese es el pasador. Ese agujerito... ¿Sí ves este agujerito? Sí. Ahí era donde estaba este pincito. Listo. Para ahí. Este es el pasador que acaba de retirar Francisco. ¿Verdad? Ya, listo. Pues mírenlo. Este pasador tiene este agujerito. Ahí lo pueden ver. Y esto estaba hecho con un pedacito de clip. Esto va aquí. Es una doble seguridad para que el pasador no se vaya a salir por sí solo. ¿Listo? Si a ustedes se les pierde, pues esto es un clipcito, un clip de papel, de hojas. Simplemente lo colocan aquí, lo recortan y así lo pueden reemplazar si se les llega a perder. ¿Listo? Volvemos. Aquí ya las pastillas están sueltas, así que ya las puedes retirar. Ah, ok. ¿Solo con eso ya quedaron sueltas? Sí, ahí pero ya quedaron arriba, sueltas. ¿Acá arriba no tienen otro pin? No. Ellas, estas pastillas salen así. Hay pastillas que tienen un retenedor en el centro. Eso sí va a variar de modelo a modelo. Pueden ser un poquito cansones. Si no salen así fácil... Ya, ya, es que están pegadas, ya. Están pegadas. Ok, es por la suciedad, pero espera, déjeme ahí. Ya, sí, ahí está echando para abajo. ¿Puedo hacerle como una palanquita acá, sí? Sí. Eso. Hay que darse mañas, amigos, porque uno es como bien bruto con esto. Eso. Ah, bueno. Eso. Okay. Igual, lo más irónico del asunto es que al soltar ahorita estos dos tornillos y que salga mordaza, van a salir las pastillas. Sí, porque no baja. Fresco. Ya. ¿La dejamos ahí? Dejémoslas ahí. A veces salen, a veces no salen. Ok. Entonces, vamos a soltar estos dos tornillos. ¿Listo? Ahí tienes. Copa. Esta motocicleta utiliza una copa rarísima. Esta se llama E12. Torx E12. Pero en general van a encontrarse... Miren la... Lo rara, ahí está. Esa es una E12. Entonces, vamos a soltar esas dos tuercas.
Listo. Y aquí viene una explicación para todos. Levántate, porque si no, no vas a poder hacer bien la fuerza. Okay. ¿Tú eres diestro o zurdo? Diestro. Listo, acuérdense, el tornillo va a salir, así que va a salir hacia acá. O sea que tienes que hacerle fuerza hacia allá. Esa es la peor manera de coger la herramienta. Y por eso quise vamos que lo hiciera que vamos, así. Vamos que vamos. Hacer fuerza de esta manera, como él estaba haciendo, es antinatural. Entonces es más fácil hacer así. Entonces va a tener que utilizar la mano izquierda. Entonces aquí. Ok, y acá. Y aquí. Listo. Tu peso te ayuda. Ya. Entonces, así. Igual, ponte de pie. Acá. Perdona a todos ustedes, pero... Ya, eso es mucho más natural y haces mejor fuerza. Ahora hay que soltar el de arriba también. Listo. Es mucho más fácil que como lo estabas haciendo ahorita. Ok. Soltamos los dos tornillos. Y ahora empujas la mordaza hacia atrás. Okay. Uf, y ahí salieron las pastillas. Lo logramos. Están intactas. Están vueltas nada, hermano. Están para cambio, viejo. Desde hace rato. Algo que vamos a tener aquí un poquito es de incomodidad. Entonces porque quiero que tenemos, vean. Porque tenemos. Pero este es el sensor del ABS, ¿cierto? Correcto, este es el sensor del ABS. ¿Y eso también lo deberíamos quitar? No. No es necesario para el mantenimiento de frenos. Ah, ok. ¿Sí? Listo. No se enreden. Listo. Él está aquí, o sea, es este cable. Él viene aquí con un. Puedo soltar de acá esta cosita simplemente. Suéltalo de ahí. Ok. Un segundo. Pucha, no es nada fácil hacer estas cosas, y eso que es algo demasiado básico. Ya, eso. Listo. Ok, ¿listo? Cortamos aquí porque realmente había que, esta mordaza hay que retirarla para poderles mostrar bien. Entonces soltamos este tornillo que es el protector de la rueda y lo sacamos acá. Y aquí ya tenemos, podemos operarla. Más libertad de movimiento. Listo. Entonces, esto se denomina mordaza flotante porque precisamente esta parte de acá se mueve, es que está terrible y que le vamos a hacer mantenimiento. Esta creo que parte, por eso necesitábamos hacer el mantenimiento, porque aunque dice que es flotante, no se está moviendo. No se mueve, esto ya. Tiene que moverse muy suave en esta parte, muy suave, ¿sí? Listo. Eso es una mordaza flotante. Literal, todas las motocicletas, todas, no hay una sola motocicleta que si tiene freno de disco trasero, todos los frenos de disco traseros en motocicleta son mordazas flotantes. En la mordaza delantera, la gran mayoría utilizan freno flotante, pero muchas superbikes y algunas motos ya de gama alta utilizan una mordaza que se llama pinza radial, que es eso que tenemos ahí y ahorita se las muestro. Ok, listo, perfecto. Bueno, entonces, pero bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Exacto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es desarmar esta parte que es el flotante de la mordaza. ¿Sí? Es este elemento, miren. La otra parte es la parte que lleva las pastillas de freno. Esto tiene este pasador, la otra parte de la mordaza tiene un pasador que entra aquí y estos pasadores tienen que estar bien lubricados, tienen que estar limpios, cosa que aquí, lejos de estar en esas condiciones, y eso es lo que vamos a mostrar cómo vamos a solucionar. Gracias por hacerme quedar. Ah, pues la moto la usa para lo que es. ¿Qué tenemos? Estos son los émbolos. Los émbolos. Que estos son los que se encargan de generar el freno en la motocicleta. Estos dos. Cuando tú oprimes el freno, estos salen y empujan las pastillas. Estos tienen unos cauchitos aquí adentro. O sea que en realidad tú no solo empujas una pastilla. Exacto. Los émbolos empujan una. Y con esto moviéndose... Al empujar una pastilla, estos se mueven un poquitico y empujan la pastilla que está acá. O sea, aquí tienes una pastilla, mira. Una pastilla va acá. Ajá. La otra pastilla va por este lado.
Cuando tú frenas, empujas esta pastilla. Esta pastilla. Cuando esta pastilla ya toca el disco, entonces esta parte de la mordaza que se desliza sobre la pinza flotante mueve y empuja la segunda pastilla. ¿Sí? Tremendo. Listo. Lo otro que ocurre, cuando tú frenas, tú oprimes el freno, esto sale y empuja la pastilla. Una vez que tú liberas el freno, estos dos émbolos se devuelven. El poquitico que salieron, ellos se devuelven. Y eso lo hace gracias a los cauchitos que van aquí adentro. No se ven aquí. Bueno, pero por eso, pregunta, entonces, si yo no le he hecho mantenimiento, puede que no se devuelvan. El sistema empieza a molestar, porque aquí esto se llena de mugre, esto se llena de suciedad. Y al llenarse acá de suciedad, los émbolos no se devuelven correctamente. Ok. Entonces esto toca limpiarlo bien, ¿sí? Listo. ¿Listo? Bueno. Ahora, otro elemento. ¿Qué más le vamos a hacer? Vienen estos cauchos. Estos cauchos son fundamentales para el funcionamiento de este tipo de mordazas. Pues con esta vamos a cogerlos. Estos cauchos son fundamentales. Este caucho está dañado. Este nos toca reemplazarlo. Sí o sí. Hay que reemplazarlo. Y ahorita te muestro un caucho nuevo. Miren cómo está. Vean esta belleza de caucho. Hay que reemplazarlo. Para mí aguanta como otro viajecito más, pero bueno, digámosle que sí. Este caucho también está muy expandido. Este estoy seguro que va a tocar reemplazarlo. Ahorita lo comparamos con uno nuevo. Pero uy, no, pero claro, esto está destrozado. Está roto. Entonces eso afecta el movimiento de la mordaza. Por eso tienes mugre al interior de este pasador. Y no debería pasar. No. Esos cauchos son fundamentales en el funcionamiento de una mordaza de freno flotante. Este también lo vamos a reemplazar. ¿Cómo se saca? Acá. Pero déjeme hacerlo porque después van a decir en YouTube que yo no hice nada. Bueno, en realidad no estaba haciendo nada, pero... Listo, ahí lo reemplazo. Ah, bueno, no está tan difícil ya. Pero este también está... Está muy sucio por dentro, si bien no está roto. Ah, mentira, sí está roto, miren. Acá, está roto. Estás parando. Roto. Esto hay que reemplazarlo. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a limpiar esto con agua y jabón. ¿Qué jabón pueden utilizar? Utilicen jabón limpiador de loza, por lo que ustedes lo van a hacer en sus casas. Utilicen jabón de loza, el de utilizar para limpiar los porque es quita grasa. Sí, claro. Porque es un quita grasa, porque claro. Tiene un desengrasante. Entonces ese es el jabón que les recomiendo. ¿Sí? Todavía no lo empujes para atrás. Allá ahorita vamos a hacer esa partecita. Entonces vamos a limpiar y vamos a lavar toda la mordaza con un cepillo. Aquí ya teníamos esa parte lista. Okay. Vamos a organizar aquí un poquito. Y lo que vamos a hacer es limpiar todo esto bien y vamos a dejarlo súper limpio. Francisco va limpiando, yo les quiero mostrar, mira. Este es el caucho viejo. Este, a ver, ya, ahí enfocó. Este es un caucho nuevo. Miren la diferencia. Y en las mordazas flotantes, estos cauchos son fundamentales. Esto es lo que se encarga de una buena frenada. Esto hace, esta es la diferencia entre que unas pastillas les duren a ustedes el kilometraje que les deben durar o que unos cauchos como estos hagan que unas pastillas duren menos de la mitad de lo que deberían durar. ¿Y uno cómo hace para revisar esos cauchos? ¿O tiene que desmontar, la mordaza? Ahora, si ustedes no quieren hacer esto ustedes mismos, porque pues sí tiene su pedacito engorroso y pedacito sucio, si lo llevan a un taller, pídanle a las personas de ese taller que lo desmonten, que las revisen.
es simpático. Nosotros aquí realmente vendemos harto estos cauchos porque sí desmontamos las mordazas y le mostramos a los clientes la diferencia entre unos cauchos nuevos y unos cauchos dañados. Pero es muy curioso cuando uno va a buscar estos cauchos que le digan a uno, no, no los tengo. O sea, lo miran a uno como, esos cauchos y esos cauchos, ¿por qué o para qué? Es que casi nunca los piden. Y entonces son fundamentales para que una mordaza de freno flotante funcione correctamente. Ya. Listo. Ahora, con esto ya hecho, sí vamos a devolver los émbolos. Okay. Esta parte no es tan sencilla. Agua. Aquí hay que devolver las pastillas. Hay que devolver los émbolos y si no, no vas a poder ensamblarlos. Ok. Eso debes hacerlo con la mano. ¿Con toda la presión que yo tenga de la mano? Sí. O sea, si no te da, hay otra forma, pero vamos a intentar primero hacerlo con la mano. ¿Uno por uno? Uno por uno, pero con mucho cuidado, porque ¿qué ocurre? Empujas uno y el otro empieza a salirse. ¿Entonces lo ideal sería los dos al tiempo mejor? Sí, pero a veces la mano no da. Entonces toca ahí. ¡Hijo de pucha! Eso es duro. Durísimo. Eso es durísimo. Bueno, ya ahí estoy sintiendo que se está devolviendo esto. Ahí, por ejemplo, ya se devolvió. Exacto. No, entonces, yo quería la opción B porque definitivamente... Están re duros. Sí, entonces, es muy duro. ¿Cómo se hace eso cuando ya están así de duros? ¿O será que yo soy muy débil, profe? Mames. Falta de práctica. Pero sí están duros. Sí están duros. Ahora hacemos una cosa para hablar y es mover un poquitico el freno, un poquitico. ¿Sí sientes que salieron? Sí, ahí se salieron. Hasta ahí, dos veces. Ajá. Listo, ahora, ahí ya aflojan un poquitico. Cogemos las pastillas viejas porque se van a cambiar las pastillas. Como estas pastillas se van a reemplazar por unas nuevas, entonces podemos dañarlas básicamente. Se ponen acá, estas dos, coges con un destornillador de pala que lo tenía aquí. Ese sí aquí. No lo tenemos. Ah, ya, allá. Aquí están. Okay. Acá las dos. Ajá. Y aquí, con este destornillador. Esto lo hacen con las pastillas viejas, no lo van a hacer con las pastillas nuevas porque si no las dañan. Y vamos a hacerle presión acá. ¿Sí ves? Ah, pues claro. Es como hacer palanca. Hacerles una palanca, pero es en medio de las dos pastillas. En medio. Y ahí ya se puede devolver el émbolo. Pero entonces la idea es devolver el émbolo al 100%, casi. Sí, para que haya espacio para las nuevas pastillas. Hay émbolos que no llegan completamente, o sea, no llegan al puro borde en donde ya quedan completamente escondidos. No, eso sí ya depende de cada modelo motocicleta. Ahí hay variaciones. Pero mientras quepan las dos pastillas, ya no hay problema. Estas llegan hasta ahí. Listo. Pues mira, ahí ya se devolvió. ¿Listo? Uh-huh. Ahora, vamos a montar... Pero digamos que, momento, perdón mi ignorancia, o sea, ya quedó prácticamente hecho el mantenimiento, que es limpiar esto. ¿Es limpiar esto? No, todavía nos faltan cosas. Ah, ok. Todavía nos faltan cosas. Por ejemplo, aquí ya limpiaste esta parte, ahora nos falta, ¿dónde está el otro pedazo? Acá, este. Listo, entonces este hay que limpiarlo, okay. Este pasador, hay que limpiarlo bien, ese hay que limpiarlo. Ok. Bueno, muy bien. A esto, Eduard, ¿uno le echa grasa o aceite o algo así? Sí, okay. Por eso te digo, o sea, ya está la primera parte que fue limpiarlos. Ajá. Limpiar aquí donde están los émbolos. Ahora viene limpiar todo esto y ahorita vamos a montar los cauchos y estos cauchos llevan grasa para que deslicen suavemente. Entonces, sí o sí tienen que coger esos cauchitos y colocarles grasa. Ya les voy a mostrar cómo se hace. No, bueno. Pero me parece esta chévere. Partecita adentro, por ejemplo, sería bueno poder también limpiarla. Sí, eso hay que limpiarlo bien por dentro. Eso hay que limpiarlo muy bien por dentro. Bueno, acá lo va a hacer así. Ahora, una de las ventajas del taller es que uno tiene aire comprimido. Entonces ahí usualmente lo que hacen es echarle, claro, aire comprimido. Nosotros le colocamos claro, porque eso está sellado. Exacto, eso está sellado. Bueno, y si yo lo meto en el agua, sí, te va a servir. Lo escurro un poco. Con un copito Johnson, por ejemplo, uno de esos, nosotros en Colombia lo llamamos copitos, pero el nombre real es hisopo. Con un hisopo puedes limpiarlo, por ejemplo. Nosotros lo que hacemos es unirles agua y aplicarles aire comprimido y con eso sale todo lo que hay allá adentro. Ok, bueno. Ya me lo limpio ya, de verdad, con aire comprimido. Vamos a hacer trampa.
Bueno, pero en últimas uno con un destornillador y como con un trapito o algo puede... Aquí está una posible solución. Como darse mañas, ¿no? Entonces, por ejemplo... Ah, pues mostrarles a ellos. ¿Qué? Es lo que les digo que hay que limpiar. Esta es la otra parte de la mordaza, ¿sí? Aquí, este, por dentro, hay que limpiarlo. Entonces aquí vamos a coger... No hay copitos, ustedes no tienen aire comprimido. Lo que hacemos es hundir esto y aquí limpiamos perfectamente allá adentro. Eso tiene que quedar limpio allá adentro. También, si se dan cuenta, esto en los bordes acá, ahí, aquí, esto tiene que estar limpio. Miren, si ven toda esta tierra hay que limpiarla. Eso hay que retirarlo. Esto tiene que quedar completamente limpio. Acá. ¿Ven? Esto hay que limpiarlo completamente. No puede quedar, tiene que quedar lo más limpio posible. Ese fue mi aire comprimido. Bueno, miren. Eduard, pregunta. Quedó un poquito diferente. Señor. Esta moto claramente pues tiene los dos frenos de disco y yo estoy viendo que este cable sale de acá y va para allá. ¿Por qué? Por eso, eso no entiendo. O sea, al final, y cuando yo estoy frenando y todo eso que usted hizo, está afectando también todo lo que está pasando... Allá. Las dos mordazas están conectadas, Francisco. Pero entonces yo, para hacer mantenimiento, no importa, es decir, puedo hacer una, hacerle la presión, ah, bueno, todo. Buena pregunta, y ese es súper. Es mejor, si tu mordaza es de, si tu motocicleta es de dos discos, primero le haces mantenimiento a una mordaza, la instalas, la ensamblas y luego vas a la segunda mordaza. No bajas las dos. Porque puede pasar, por ejemplo, ahorita ingresando estas, tú haces presión y efectivamente las dos mordazas están conectadas, entonces el líquido se mueve y puede cerrar la mordaza de allá. Entonces, si esa mordaza está en el aire, puede cerrarse y pueden salirse los émbolos. Excelente pregunta. Es mejor. Si ya es solamente una moto de una sola mordaza, pues la desmonto, sí. No pasa nada. No me preocupo por esa parte de la ecuación. Listo, perfecto. Ahora, esto ya quedó. Entonces, lo que estaba explicando en cámara, esto hay que limpiarlo completamente. Okay. Allá adentro. ¿Sí ves? Eso estaba lleno de tierra, todo esto. Sí, todo sí, esto sí. Estaba lleno de tierra, eso hay que limpiarlo. Que ahí es donde el caucho queda. Que ahí es donde el caucho se asienta. Y aquí viene esta parte, esto hay que montarlo ahí, ¿sí ves? Sí, porque sí, es sí. Tan importante. Es como una muesquita. Exacto. Listo. Miren. Esta muesquita, ¿sí ven? Eso tiene que entrar ahí. Entonces, esto hay que entrarlo acá. Y ahí ya queda, miren. No puede salirse. ¿Sí? Ahí ya lo ven. Pues esto tenía que estar completamente limpio en esa parte. Para que no se fuera a salir este caucho. Y este ya es el caucho nuevo. Miren la diferencia de cómo estaba a la anterior. De hecho, si quiere, muéstrele. Creo que el otro donde estaba, ¿era este? Era este. Ese ya lo mostré, los dos caucho. Ah, bueno, listo. Ahora, el segundo caucho. Este es el segundo caucho. ¿Sí? Mírenlo. Que es el que reemplaza a este. Que es el que reemplaza a este. Entonces vamos y miren la diferencia en tamaños de los dos cauchos. Miren. Pero, momento, pregunta. O sea, ¿quiere decir que el mío era así y se expandió? Sí, señor. Eso quiere decir que su caucho era así y mire en el tamaño en que se transformó. Y eso se van dilatando. Una cosa, no utilicen para este procedimiento WD-40. WD-40 en estos cauchos causa este efecto. Los agranda, les aumenta el tamaño, los dilata. Entonces no utilicen WD-40 para este proceso de limpieza, para este proceso de mantenimiento de frenos. Para el montaje de este caucho en esta mordaza, sí o sí, tienen que aplicar algún tipo de lubricante acá. Puede ser un poquito de grasa. Para pasarlo por acá.
Sí. O sea, entonces, ahí hay grasa. Un poquito nomás. Por fuera, exactamente. Acá. Exactamente. Ok, es para poderle hacer como. Exacto, ese es, tiene que ingresar esta presión. Ahí. Ok. Oiga, claro, esto está mucho más duro que. Claro, claro. Así entendí. Es. Ese es difícil de entrar. Entonces, ¿cómo lo puedes entrar? ¿Cómo lo puedes entrar? Montas aquí. Le hago como palanca con la misma. Sí, con la misma mordaza lo puedes ingresar. Este es más difícil de ingresar. Y como, este sí, y como con un estabilizadorcito algo. No, porque lo puedes romper. Lo puedo romper. Este es bien difícil de meter. A ver, muestre. Ven, yo quiero tratar. Trémolo. ¿Al contrario? Al contrario, sí. Al contrario. Pongámosle grasa en esa parte. Y le entramos al gruntar. Ajá. Al contrario, hacer de aquí para allá. Exactamente. Hijo de pucha. Espera, 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 ya casi lo logro. Ya. Téngame paciencia. Ahí ya lo tiene un tiro. Sí, por eso ya. ¡Ah, lo logré! Eso. Ya. Y ahí sale. Ya. Claro, me falta que salga acá. Perfecto, ahí ya salió. Ya. Listo, entonces ahí ya quedó instalado, ¿sí? Aquí ya quedó montado. Es lo primero que hago en todo el video. Bien. Listo, entonces limpiamos bien aquí alrededor porque esta parte pues no necesita que tenga grasa por fuera. Ya. Y lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente, viejo. Este le vas a colocar un poquito de grasa por dentro. Por dentro. Puede coges ser un con destornillador este, pequeñito y allá adentro le vas a poner grasa. Más, perdón. Soy muy poquito, sutil. El poquito es eso, bastante, ya. Sí, entonces, ¿cómo te aseguras que quedó bien de grasa? Ahí va a entrar. Hacemos una prueba. Ah, ok. Y ahí te aseguras que. ¿Sí viste eso? Sí, se quedó como. Eso es lo que buscamos, eso es lo que ayuda a que la mordaza por sí sola se devuelva. Cuando los cauchos están nuevos y están en buenas condiciones, eso genera un vacío y ese vacío hace que esta pieza se mueva, se devuelva, sea flotante. Flotante. ¿Listo? Listo. Vamos a hacer exactamente lo mismo con esta. Aquí vamos a ponerle grasa aquí adentro. Ok. Y esa la vamos a mover con esta. Ya, listo. Esta sí más porque es como más grande un poco. Exactamente. Recuerden, algunos colegas me han criticado que yo enseño demasiado y que entonces pues el conocimiento es de todos y lo que busco con esto es que ustedes sepan qué es lo que ocurre, que sepan diferenciar un taller que hace bien las cosas y a la vez ya. Los mismos técnicos que ven estos videos pues aprenden a hacer las cosas mucho mejor y pues al final todos ganamos, gana un taller porque ya tiene argumentos para cobrar bien su trabajo, ustedes se dan cuenta de que esto bien hecho pues tiene su trabajo y por eso es que un taller lo cobra, ya si ustedes no lo quieren pagar y lo quieren hacer ustedes mismos pues aquí aprenden a hacerlo, si quieren comprar las pastillas están en Colombia pues pueden buscar a Energy Motos en internet o pueden escribirnos, llamarnos directamente y pues nosotros les enviamos las pastillas a cualquier parte del país, tenemos pastillas para todos los modelos de moto, sí, prácticamente para todos los modelos de motos. Listo. Volvemos aquí. Entonces, si ¿sí te diste cuenta que también generaba un vacío? Sí, un vacío. Un vacío. Como una succión, por decirlo así. Exacto. Uh-huh. Entonces vas a montar ambas ahí. Listo. Móntalas las dos. Uh-huh. Y asegúrate, mira que esto tiene que entrar allá, hay una muesquita. Sí. Que eso tiene que entrar muesca. En la muesquita. Y aquí arriba pasa lo mismo. Ah, ya. Sí. 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 ¿Sí te das cuenta que entra y se sale? Exactamente. Entra y se sale. Ahí de hecho se ve. Y en esta de acá abajo me pasó lo mismo.
Tiene que quedar allá bien metido. Ya, ya. Suéltalo. No, no, no. Acá, mire. Listo, perfecto. Sí, entonces ocurre esto, mira. Ella, okay. Ahorita no se, de pronto no se ve mucho. Si quieres, con esta cámara mostramos esta partecita. Ella. No, pero sí se nota un montón. Acá, por ejemplo, se ve cuando entra, acá. Y ahí sale un poquito. Y en esta pasó lo mismo acá. Ahí se queda pegadita y. Suéltalo y se tiene que devolver. Y ahí se devuelve. Eso tiene que quedar allá metido. Tiene que quedar allá metido. Entonces, esa es la función de la mordaza flotante, devolverse un poquitico. ¿Cómo funciona esto? Era lo que te decía. Ah, que no. Frenas. No. Claro, ya entendí, ya entendí. Esto va a quedar siempre así, porque es que en realidad esto no se abre como yo lo estoy abriendo un montón. Exacto. Esto queda solamente acá en esta parte y ya. Correcto. Esto va fijo a la motocicleta. Esto va a la suspensión de la moto. De aquí es de donde se sostiene. Mira todo lo que queda volando. Entonces, esto queda flotando. Esto es lo que sostiene la mordaza, porque eso es lo que va aquí a la suspensión. Ya, ya, ya. Cuando tú frenas, mueves estos dos, empujas una de las pastillas. Al empujar la pastilla, esto va a hacer el movimiento contrario. Como esto está firme, esto se devuelve. Cuando dejas de frenar, esto tiene que volver a su posición. Por eso estos dos se tienen que mover. Este movimiento es solo esto, solo este movimiento chiquitico, pero tiene que hacerlo libre, completamente libre. Entonces, como a ti te gusta tanto hacer destapado, hacer off, se llena de barro esto, y ese barro hace que la mordaza ya no funcione correctamente. Entonces, a ti las pastillas notes que te estuvieran durando mucho. ¿Por qué no? Porque esto no se movía. Entonces, las pastillas quedaban ahí, presionadas contra el disco todo el tiempo. Ya. ¿Listo? ¿Listo? Esto es el mantenimiento. No es un tema del otro mundo, pero hay que hacerlo bien hecho. No, igual si tiene sus. Tiene sus cositas, tiene sus cositas. Sí, tiene sus cositas. Ahí entiendo por qué es mejor pagar. Ahí entiendes por qué es que cobramos por el mantenimiento, sí, de la mordaza. Sí, no, no. ¿Listo? Este video se fue un poco largo y después ustedes se aburren. Mientras tanto, los invitamos a que nos visiten en nuestro concesionario, calle 76, número 2318, y nos vemos en el próximo video, porque el conocimiento es de todos.